Estamos en línea ya con Nico Romero. Nico, el gusto de charlar contigo. Bueno, se salvaron las ropas, ¿no? Por el fin de semana, había arrancado muy complicado. El día viernes se trabajó muchísimo y bueno, hiciste una carrera más que inteligente que te depositó en la undécima colocación. ¿Cómo andás? Bueno, buen mediodía a vos, Víctor, a la audiencia. Bien, contento. La verdad que, como decís vos, salvamos el fin de semana. Un fin de semana complicado, que habíamos arrancado muy mal y bueno, lo pudimos revertir llegando y bueno, sumando algunos puntos. Una buena posición, salvando de muchos toques, muchos roces, muchos autos rotos. La verdad que lo más contento es que me traigo el auto sano después de cómo hemos venido de La Plata y bueno, eso es lo más importante porque bueno, hoy los costos son muy altos y se complica a la hora de poder recuperar un auto dañado, entonces bueno, eso es lo más satisfactorio del fin de semana. Nicolás, el viernes ya cuando se dio la posibilidad de los entrenamientos y la clasificación, nos decías, ¿no? No sé lo que está pasando con el auto, si es el auto, si soy yo, si es un conjunto de todos. Aparte teniendo en cuenta de lo que es este circuito, ¿no? Que para varios fue muy complejo en la parte en cuanto a lo que es encontrar el equilibrio, el setup justo. Sí, Víctor, como bueno, en la nota que me hiciste el viernes, la verdad que después de la nota esa empezamos a revisar el auto y bueno, encuentro los dos motores delanteros rotos. Y la realidad que bueno, eso fue el problema que tuvimos los dos entrenamientos y en la clasificación, porque ya el momento que tiramos el auto en pista, la primera tanda fue medianamente lógica, pero bueno, no era algo que estábamos bien realmente, pero bueno, después se agravó el problema para la segunda tanda y la clasificación, y bueno, eso fue lo más preocupante de todo a la hora de poder quedar en una buena posición, ¿no? Quedamos realmente muy lejos. La realidad era que, bueno, el problema estaba ahí, y bueno, ya después de ahí no nos favoreció el clima el día sábado con la lluvia, la clasificación del día sábado fue con lluvia, igual salimos como para ver cómo nos sentíamos abajo de la lluvia, y la realidad que, bueno, no estábamos mal, pero andábamos con un juego de goma muy viejo, que era para medianamente tantear el auto, y bueno, eso fue lo que realmente el auto... Bajo la lluvia no era malo, pero bueno, sabíamos que con las gomas nuevas íbamos a mejorar mucho y bueno, después, así fue, en la serie pudimos avanzar un poquito, no estuvimos contundente tampoco a la hora de poder ir en ritmo con ellos, y bueno, fue algo que yo me quejé durante todo el fin de semana, con un problema en el auto de suspensión delantera, que bueno, lo fuimos resolviendo a medida que íbamos saliendo a pista, pero bueno, la realidad que... Me preocupó a la hora de ser rápido ya el viernes por una cuestión de que algo nos pasó, ¿no? Claro. El auto se hizo prácticamente nuevo para esta carrera, los amortiguadores se habían revisado y la realidad que, bueno, hablando con Roberto y los chicos del equipo, que son los que, bueno, Martín que me hace los amortiguadores y Roberto en la parte del chasis, bueno, hubo un problema ahí, no sabemos, hasta que no desarme Martín los amortiguadores, no sabemos, pero bueno, algo que puede pasar también, ¿no? Que no nadie es culpable. Sí, sí. No puede pasar, pero bueno, te complican un fin de semana, te ponen un fin de semana realmente complicado y bueno, eso hace que no pueda funcionar bien y bueno, por ahí mediana, poquito o grandes cosas son las que te dejan el fin de semana... muy atrás y bueno, la categoría está muy competitiva, como te decía, la verdad que todos los autos andan muy bien y bueno, eso hace que podamos funcionar bien o mal, pero bueno, son pequeñas cosas que tienen que estar en todos los detalles como para que no suceda nada durante el fin de semana. Sí, sí, tal cual, porque uno entiende también el esfuerzo económico del proyecto también, que no es... Es fácil estar en cada una de las competencias, es otra realidad, ¿no? Del país también y que se ve reflejado en cada una de las presentaciones y bueno, es necesario, ¿no? Estar medianamente competitivo como para que, más allá que tenés un montón de amigos, no sponsors, sino amigos que te acompañan, es necesario retribuirle estos resultados como para seguir con este proyecto. La realidad, Víctor, que se hace esfuerzo de todo tipo, tanto económico
como de cada uno de los chicos que me acompañan, como mío también, en estar continuamente en el taller, en los detalles, laburando mucho, que no te pase nada. Le metemos muchas horas continuamente del lado del auto, porque es algo que nos gusta, nos apasiona, lo hacemos con pasión. Y bueno, cuando te pasan estas cosas te amargas mucho. Yo me amargo mucho porque tratamos de estar en todos los detalles, en que no nos pase nada, en que el auto no se pare, en que podamos girar en todas las tandas. Y bueno, cuando te pasan estas cosas es muy delicado. Entonces es lo que tiene el automovilismo, que tenemos que seguir aprendiendo. Pero bueno, el aprendizaje mío es, no es eso, sino que quiero retribuirle a toda la gente que me acompaña, a todos los que están al lado mío, que en cada salida estemos bien, que estemos con ganas de pelear, con buenas expectativas. Y bueno, me pongo en el lugar de ellos que me acompañan, que aparte de los resultados me acompañan porque realmente tenemos una amistad, un cariño, y hacen todo eso, el esfuerzo también para acompañarme. Entonces eso es lo que más me bajonea, en el sentido de cuando pasan estas cosas. Y bueno, y ayer verlos festejar en un puesto 11, vos decís, es bueno, no es malo, pero a como veníamos el fin de semana, era para festejarlo, porque se tienen que dar todos los fines de semana. Si un fin de semana venís medianamente bien y salís 11, no es bueno. Pero claro, la semana que nosotros veníamos era para festejarlo, y la verdad que me pone contento cuando entro a Goose, que estaban todos contentos. Y bueno, eso hace que me haga feliz a mí también. Y bueno, eso es lo lindo del automovilismo, ¿no? Lo lindo de poder disfrutar, de hacerlo, de hacerlo con pasión. Y bueno, la realidad que nosotros lo estamos haciendo de esa manera. Nico, largaste en el puesto 32 en la grilla. Me imagino lo que habrá sido la primera curva allá, en la curva del aeropuerto, y después el ingreso de la chicana, un caos total, como el resto de las curvas, ¿no? ¿Te favoreció o te perjudicó un poco la cantidad de autos de seguridad? Tres hubo en total en la carrera. Cuando querían tomar ritmo nuevamente, salía el auto de seguridad, ¿no? El Pescar. ¿Cómo lo tomaste en sí vos? Y son cada relanzamiento, tanto de la largada hasta cada relanzamiento de cada Pescar, la verdad que es muy, muy difícil pasar la primera vuelta. La realidad que hay muchos pilotos que se ponen en papel de querer terminar en la primera curva, ¿me entendés? Claro. La ahí. Sí, sí. Y la verdad que no estaba bueno, porque uno está pensando continuamente en cómo avanzar de la mejor manera. Muchas veces tuve que frenar a cero como para tratar de que no romper el auto, no chocar, no quedar tirado. En la realidad vení con cuatro ojos, porque vení mirando para adelante, para el costado, y atrás. Tenés que mirar para atrás, que no se pase ninguno en la frenada, porque te lleva a vos. Sí, entonces, sí. Ya ni bien largamos, yo trato de ir por la cuerda, y en un momento me abro, porque yo digo, va a venir uno bloqueado acá, y tuve suerte en la primera curva. Y después entramos a la chicana, y en la chicana cortaron todo adelante mío, porque hicieron derecho, ¿no? Así, loco, está la chicana, tenés que frenar. No se termina la carrera, y bueno, se ven que pasan cuatro autos, todo derecho, todo bloqueado, tuvimos suerte. Y después en cada relanzamiento de Pescar es como que es la última vuelta, ¿viste? Te quieren pasar por arriba del techo. Hay algunos autos que funcionan muy bien y están atrás, y realmente tienen unos motorazos. Claro. Porque realmente no sé cómo estarán, pero bueno, la cuestión es que te cuesta mucho ir con ellos a veces te pasan y vos venís haciendo todas las cosas prolijas. Es como lo explicaba mucho en el sentido de clasificaciones. Si vos no andás con ellos, por más que te compliquen la vuelta, es verdad. No te sale una vuelta redonda, y, claro, y vos venís haciendo todo prolijo para poder ser una buena vuelta, y la vuelta no sale, porque la realidad es que los autos, la succión y la manera que tienen de funcionar, son difíciles de poder estar adelante en una clasificación. Bueno, muchas cosas, Víctor. Lo bueno de todo esto que trae, ya te digo, traemos el auto sano y nos da para seguir trabajando, pensando en cosas nuevas para que tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir laburando. Y bueno, ojalá que podamos tener un auto competitivo en las próximas carreras, porque lo estamos necesitando. Así que bueno, por ahora pensar en ir a Río Cuarto también, que tenemos que ir a conocer, pero bueno, es un circuito que te va a gustar un poco más también, porque es más rápido. Sí, es zona trabada, pero es rápido. Y bueno, la realidad que me gusta de los circuitos rápidos, me gusta más. Y bueno, no te digo que Concordia es feo porque no fue mal, sino que
me gustó a la hora de manejar, tiene todo, tiene rápido, lento, sí, curvas trabadas, curvas rápidas, la chicana es hermosa, y bueno, son experiencias que vamos haciendo, son circuitos que vamos conociendo, y pero bueno, teniendo el auto y teniendo el conjunto, no le echaba la culpa al circuito ni a conocerlo ni nada, sino que tiene que agarrarle bien la mano de movida, y no es difícil tampoco, es algo que estudiándolo un poquito más, que lo que a mí me cuesta también sentarme y estudiar las cámaras y eso, tener ese tiempo para estudiar, es lo que te acorta el camino en las primeras tandas. Entonces, bueno, me tengo que poner más de lleno con eso para que sea más llevadero el fin de semana también. Sí, tal cual. El domingo se corrió con piso seco, ¿no? Si bien había un poquito de humedad, era más o menos parecido a lo que era el viernes. ¿Pudiste tantear en el auto ahí después de tanto trabajo si se mejoró con respecto al registro del viernes? Sí, en la final nos tiramos más que nada, a pesar del clima y del tiempo y de cómo estaba la pista, a probar el auto, porque claro, yo me fijé el fin de semana que estábamos duros, que nos costaba frenar, nos costaba transferir el peso a la tracción delantera, y bueno, claro, quise probar en ir más blando. Nos favoreció en el sentido de que la pista estaba complicada y ir blando, en que los autos anden bien blanditos, y bueno, la pista también nos favoreció en ese sentido, y bueno, fue muy bueno también hacer una prueba, tener esos datos para seguir pensando en carreras que vienen más adelante. Nicolás, gracias por estar con nosotros, por haber compartido el fin de semana también, bueno, en cada momento que hemos ido a tu box, estabas trabajando continuamente, y bueno, nosotros con mucha precaución para consultarte, obviamente para informar a toda la gente de cómo estabas, así que agradecerte también por la predisposición, y igualmente para ahora, ¿no?, para charlar con nosotros y estar hablando de lo que fue el fin de semana en Concordia. No tenemos ninguna duda, que en Río Cuarto vas a tener buenos resultados. Hay unas curvas que son difíciles, como la famosa curva de la tranquera, que los cohetes Hedy los tenés que ponerte en lo de demonio, para hacer una buena vuelta, hay que doblar a fondo y muy colgado, pero después, bueno, la verdad que ahí está también el tiempo. Así que gracias, Nico, por toda la amabilidad del fin de semana. No, gracias a vos, Vito, gracias a vos por acercarte en cada momento al vos, por acompañarnos, es lindo que la gente de Olavarría se entere lo que nosotros hacemos, y bueno, gracias a ustedes, eso es lo que nos refleja a nosotros también. Así que agradecerte desde ese punto de vista. Y bueno, ya iremos con mucha ilusión a Concordia, a Río Cuarto, a conocer y bueno, a tratar de también sacar un fin de semana adelante. Desde ya agradecer a todo el grupo que me acompaña, porque me ponen una garra tremenda y están firmes al lado mío continuamente, y que no me falte nada. A Gustavo Tolosa y a su familia, a Susana, a Ezequiel, a todos los chicos que están continuamente al lado mío. Bueno, el fin de semana fue Cristian, no pudo ir mi hermano por trabajo, pero bueno, estaba Guido, Roberto El Vito, Cucho, Guille Benedetti, son muchos los que quedan en la barría pendiente de nosotros, la Peña, al Trique, al Tibu, mucha gente que me acompaña, y bueno, a mi familia que hacen el esfuerzo de acá de estar aguantando todo el tiempo, y bueno, a mi novia, a los nenes, a todos los que realmente están conmigo continuamente, y bueno, a las publicidades, los auspiciantes que son muchos, no quiero nombrarlos a todos porque la verdad que son un montón y todos se acercan a darnos una mano. Realmente, no te digo que estamos bien presupuestariamente, pero bueno, hoy podemos estar diciendo que por ahí podemos estar en Río Cuarto, y bueno, vamos fecha bien a fecha, así que agradecerles a ellos también, y bueno, un agradecimiento muy grande a la gente de Olavarría que continuamente me mandó mensajes todo el fin de semana, que están apoyando, que se ponen contentos. Y bueno, es lindo recibir un montón de mensajes cuando sé las cosas bien. No es un resultado que no, por ahí es muy bueno, pero bueno, es bueno que la gente reconozca que estamos haciendo las cosas bien. Felicitarlo a Santi Tambusi por la carrera que se ganó, que la ganó él. No hay nada discutible para que no sea la carrera de él. Y bueno, a los chicos que también hicieron su carrera, a Nico Benito, a la José Vigo, a Mai Bocagni, que también hizo una gran carrera y bueno, después no sé qué le pasó en la final, pero bueno, muchos chicos que van con nosotros, que están peleándola igual que nosotros, así que a ellos también un abrazo muy grande. Bueno, te mandan un saludo acá a Marcito Fuch, acá por Instagram también, que está escuchando.
está viendo el programa. Sí, sí. Así que... un integrante más del equipo, así que... Sí. Ahora lo vamos a llevar a alguna carrera ahí con nosotros. Sí, sí, sí. Tiene unas ganas bárbaras, me dijo. Tiene ganas... está muy pendiente... De tus resultados, el fin de semana también nos mandaba mensaje, así que bueno, eso también está bueno. Y la última, ya te estabas despidiendo, pero se me ocurrió preguntarte si va a ser una especie de cena, de peña, como para reforzar un poco el presupuesto para Río Cuarto. Y es la idea, Víctor, siempre de hacer, la gente nos pide muchas veces que la hagamos, y bueno, la vez pasada sacamos un bono, tuvimos, la verdad que se vendieron un montón de números, y bueno, por ahí si bien nos dan los tiempos y eso... es muy probable que hagamos algo, así que seguramente que en estos días lo vamos a estar informando, así que hay mucha gente que quiere comer un rico asado y siempre nos piden, así que por ahí vamos a hacer algo también como para estar más acompañado también, y no sé si por un quiere decir algo de juntar un poco de dinero más, sino para estar un poco más acompañado, que es lo que, está bueno, que realmente sirve, ¿no? Sí, sí. Que te acompañen y estar, y eso es lo que a uno lo hace bien, así que espero por ahí hacerlo más desde ese punto de vista, así que seguramente vamos a estar informando algo en estos días. Bueno, tu padre te manda saludos, también te manda el saludo, bueno, el Fili, lo propio también te manda saludos, Pablo de Mateo, bueno, hay un montón de gente que te está escuchando por Instagram también, así que todos te mandan un gran abrazo, Bueno, un saludo muy grande a mi viejo, nos estamos pasando por una situación linda, todo el mundo lo sabe, pero bueno, está apoyando continuamente, estuvo todo el fin de semana informado y mandando mensajes y las grillas y bueno, uh-huh, a todos, porque ayer hablaba con la Tota Bonano, con Chapita y Vitalí, y bueno, todos están pendientes de lo que hacemos, y bueno, el mismo Leo Moreno por parte de Campeón, y bueno, están mucho acompañándonos, los chicos de toda la transmisión, el viernes hay un streaming que también me invitaron y estuvimos charlando con todos ellos, y bueno, saliendo en vivo ahí de, uh-huh, de parte de la categoría y, uh-huh, y bueno, estamos muy acompañados, es muy lindo que se represente la mejor forma de la barría y bueno, está bueno que todos los domingos ahora la gente te manda mensajes diciendo que están enfrente del televisor con el mate esperando la final y eso es lo lindo de esto, ¿no? Uh-huh. La verdad que el automovilismo tiene eso que es tan amante y es una pasión que te la reconocen de una manera muy linda y bueno, por eso tratamos de hacer las cosas bien continuamente y de estar, de más que nada, pensar en la gente, que se ponga contento y bueno, eso hace que nos acompañen, así que eso es lo lindo de todo esto. Uh-huh. Gran abrazo, Nico, ahora sí, gracias. Dale, Víctor, un abrazo muy grande y saludos a toda la audiencia.